A Dionisio Noticias. Un contacto de información a nivel global. A Dionisio Noticias. Aproximadamente a las 9 de la noche, muchos ciudadanos y ciudadanas, familias de Carmen de Areco, comenzaron a salir a los gritos: miren allí arriba esas luces extrañas que parecían un trencito que iban para el norte deslizándose, que iban moviéndose sobre el espacio en la noche del domingo 7 de febrero. Algunos llamaron a Dionisio Noticias preguntando de qué se trataba realmente este paso de objetos extraños sobre el partido de Carmen de Areco. Bueno, lo tranquilizamos y les dijimos que no son ovnis, que no tienen nada que ver con los ovnis, no son los extraterrestres que nos invaden, nada que ver, que eran los satélites del famoso Elon Musk, un ultramillonario que apostó a la carrera espacial. Estas nuevas tecnologías serán para brindar internet a todo el planeta Tierra y que tenga mucho más velocidad. Informando para el planeta Tierra, a Dionisio Noticias.